Hola, amigos de Economía y Mercados, nuevamente con ustedes a través de Diario de Chiapas TV Digital y este interesante programa que tendremos el día de hoy con un extraordinario tema que es lo de la energía eléctrica en el caso de una reforma energética. En el otro, por otro lado, lo que es la reforma a la ley eléctrica, que es una propuesta actualmente que se está haciendo en el Congreso de la Unión. Y bueno, pues lo más interesante de todo esto es cómo es los resultados de esto. ¿Es una reforma energética? ¿Es adecuada? ¿O es algo que tendríamos que ir caminando y poco a poco irla adecuando en función de lo que pueda ser el resultado de esto? Con este tema y hoy, este, gracias a que nuestro director de este extraordinario programa de Economía y Mercados, Rafael Castillejos Guizar, bueno, pues aquí estamos al frente en este programa del día de hoy y vamos a partir con lo que nos corresponde a qué es la reforma energética y en qué consiste. Estas consideraciones son importantes porque la reforma energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad, subrayo, porque este es hablando de la reforma energética que se dio en el 2013. En el caso eh, particular, bueno... La reforma energética eh, eh, del 2013 en México es una reforma constitucional cuya iniciativa fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en su momento el 12 de agosto del 2013. Fue aprobada por el Senado de la República el 11 de octubre del 2013 y por la Cámara de Diputados un día después. Se acaba el monopolio de Pemex en la extracción de hidrocarburos, esta era la reforma en ese momento, ahora habrá apertura al capital privado, todos podrán competir por conseguir algunas de las licencias que otorga el gobierno, nada de colgarse de los diablitos, bueno, esto de los diablitos tendría que ver con el aspecto de la energía eléctrica, porque los otros son de huachicol, eh, entiendo yo que es cuando se empiezan a jalar combustible de las líneas de conducción de petróleos mexicanos. Bien, ¿qué pasará con la Comisión Federal en la reforma energética? La reforma energética generó un nuevo modelo de mercados en el sector caracterizado por la apertura, la competencia y la integración global. Los inversionistas pueden participar en proyectos de exploración, extracción y transformación industrial, así como en servicios de transporte, almacenamiento y comercialización. Con la reforma se ratifica que los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo seguirán siendo de la nación. Es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad quienes serán dotados de mayor autonomía y de un nuevo carácter como empresas productivas del Estado. 100% públicas y 100% mexicanas. Bien, ahí estamos. Ahora, ¿cómo era México antes de la reforma energética? Esto es lo que tendremos que eh, hacer adelante. Y luego, hasta antes de la implementación de la reforma energética, que es el punto principal de la reforma energética, aquí estamos haciendo una diferenciación entre la reforma energética y la reforma eléctrica. Dice, hasta antes de la implementación de la reforma energética, México tenía un modelo que legitimaba el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, que controlaba la industria en todos sus eslabones, desde la generación de energía eléctrica hasta su entrega a los usuarios finales. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, es una empresa paraestatal encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar la energía eléctrica en todo el territorio mexicano y creo que a la fecha hasta más allá del territorio mexicano. Hasta este punto se trata de la reforma energética en la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos, en la que fue la del 2013. Ahora, ¿qué dice la reforma a la ley de la industria eléctrica? Esta es una nueva consideración que se está dando en donde la reforma de la ley favorecerá la generación estatal de electricidad, la cual incluye las plantas de combustible fósiles. Esto es el carbón, el eh, combustible extraído de los subproductos del petróleo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador concretó su golpe de timón en el sector eléctrico de México. Ahí podemos ver en la imagen lo que es, pues, es la adecuada. O sea, estamos hablando de que este es una te eh, terminal de termoeléctrica de ciclo combinado, donde la generación es a través de gas y de agua. Y las dos funcionan combinando allí el esfuerzo que hace el calentamiento a través de turbinas de gas o de otros uh, combustibles y luego la de vapor y en ese ciclo combinado se generan por los dos vías. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto de Bueno, pues aquí dice la reforma de la Ley de la Industria, la reforma relámpago la de la Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada en la madrugada del miércoles en el Senado mexicano con lo que los cambios que quería el presidente en este sector saldrán adelante una vez que sea promulgada. O sea, que nos vamos eh, más hacia adelante. Entre otras cosas, la reforma favorece la generación de energía a través de la Estatal Comisión Federal de Electricidad, en detrimento de las empresas privadas. Como ustedes pueden observar, en la actualidad las compañías privadas de México, las de Estados Unidos, Canadá y Europa, son las mayores proveedoras de electricidad, que luego venden al gobierno en subastas. Este era el mecanismo que no le parecía en un momento dado al presidente que se estuvieran haciendo las subastas de la energía eléctrica por parte de los privados y obviamente a la empresa pública que es la CFE. Esto va entrando ya en lo que es una reforma a la ley en materia eléctrica, no necesariamente ya en la cuestión de hidrocarburos o del petróleo en sí específicamente. Ahora, Mientras algunas plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad están subutilizadas o paradas, algo que López Obrador considera que va en contra de los intereses del país, por lo que decidió impulsar los cambios en la ley. A esto se debe. Y ahí podemos ver lo que es una termoeléctrica convencional donde utiliza... Eh, Combustóleo, utiliza carbón, utiliza cualquier otro mecanismo para generar el calor que va a elaborarse ahí a través de la caldera y luego el reciclamiento que se tiene con el agua para poder generar la energía eléctrica. Esto es lo convencional. Ahora bien, no se dejará de utilizar esto en el inmediato porque será restablecido re el sistema de las termoeléctricas utilizando carbón o utilizando compostolio, cualquiera que sea el mecanismo. Ahora, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos advirtió el mes de febrero pasado que la reforma representaba un incumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, o sea, el conocido TEMEC. Este tratado de libre comercio prohíbe a los gobiernos favorecer a las empresas. Y obviamente, bueno, la situación en este caso, el cambio tan drástico abriría la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y creemos convendrían directamente, eh, contravendrían perdón, directamente los compromisos de México en el Tratado de Libre Comercio. Esto de lo dijo el Vicepresidente de las Américas de este organismo, Neil Harrington. Ahora bien. La Comisión Federal construirá seis termoeléctricas, ahí podemos observar en el, eh, en el eh, mapa que tenemos al frente de ustedes, donde el ciclo combinado para la construcción en el resto del sexenio, hablamos de una capacidad de seis plantas. Si ustedes observan en el plano, es la península de California. La Baja California, Baja California Sur, y en Sonora, donde obviamente utilizan la termoeléctrica, eh, los geotérmicos, que son el uso de el vapor que se puede extraer del suelo, y bueno, en Tuxpan, Veracruz también, que sería otra de las plantas más, y dos más en Yucatán, una en Valladolid y la otra en Mérida, que es uno de los estados que está impulsando mucho su crecimiento, pero a la vez no tiene las oportunidades de poder abastecerse del gas que les hace falta para poder suministrar a la energía de todo este, obviamente, proyecto que se tiene en, en vía. Vamos a ir a un eh, este momento para que veamos qué es lo que se sucede y lo vamos a partir en el siguiente tema. Vamos a... Aquí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que eh, establece... La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está al tanto de las reacciones del mercado y de las calificadoras de riesgo a la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también está asegurándose de que el modelo atienda a las reglas del mercado. Esto declaró su titular, Rogelio Ramírez de la O, que es el secretario de Hacienda. Ahora, él mismo dice, déjenme enfatizar, estamos muy atentos a ambos, al mercado, a las reacciones de las calificadoras de riesgo. Y no estamos asegurando el doble que tenemos un modelo que también sea consistente con las reglas del mercado. Esto lo dijo a pregunta expresa durante un panel convocado por el Atlantic, Atlantic Council. La semana pasada, la calificadora de riesgos Moody's consideró que la reforma presentada por el presidente puede aumentar los riesgos crediticios para el sector eléctrico en México y aumentar el precio de los servicios a los consumidores. Horas antes, también. El Fondo Monetario Internacional consideró que los cambios pueden desincentivar la inversión privada. Esto es algo en lo que bueno, pues eh, continúa aquí. Vamos a ver qué es lo que hace ahora el Secretario de Hacienda en este caso, que tiene mucho que atender en el eh, tema de la energía eléctrica y vámonos al siguiente tema de que ramírez de la o quien se encuentra en washington para atender las reuniones anuales del fondo monetario internacional y el banco de méxico detalló que esta reforma es parte del muro que puso el presidente manuel lópez obrador a una práctica de larga data en que las concesiones públicas y las políticas fueran diseñadas por lo general en favor de grupos económicos selectos. es aquí donde la situación no le era muy agradable, y el secretario de Hacienda de México recalcó que esta forma de capitalismo concesionario también ocurrió en el sector energético y ha lastimado a México mientras ha trabajado en detrimento de las finanzas públicas en el largo plazo. O sea, esto no ha sido lo más conveniente y hay que recordar que en la Secretaría de Hacienda... El nuevo secretario es una persona sí muy versada, muy experta en el tema internacional y sobre todo en el aspecto financiero. Eh, vamos a hacer un pequeño espacio para irnos a un corte comercial y seguiremos con ustedes, por favor. No nos dejen porque viene lo más interesante sobre este tema y los comentarios analíticos que ponemos en la mesa para que ustedes nos apoyen a través del programa, que nos puedan dar sus respuestas, las preguntas que quieran que se den y bueno, suscríbanse y estaremos con ustedes en el momento en que ustedes lo estimen conveniente. Gracias. Pues nuevamente con ustedes, Economía y Mercados, a través de Diario de Chiapas TV Digital, que con esta tecnología podemos llegar a todo el mundo, afortunadamente ahora sí, ya no hay limitaciones de los espacios eh, cibernéticos. Y bueno, estamos justamente hablando sobre la cuestión de la... Eh, energía eléctrica de lo que fue la reforma energética del 2013 y lo que ahora es la propuesta del presidente de México, López Obrador, para hacer un cambio a la ley en función específicamente en el aspecto de la electricidad. Ahora bien, hay dos aspectos importantes en donde a partir de lo que hemos comentado con relación a la cuestión del uso de las termoeléctricas, de ciclo combinado o de las tradicionales, donde se utiliza combustóleo, se utiliza gas y se utiliza carbón. Hay que hacer una pequeña observación al respecto. ¿Quiénes pueden ser favorecidos en un momento dado? Los mineros de México, los mineros de Coahuila, en función de las minas de carbón de Barroterán, que no sé si todavía estén operando o en función del gas que puede ser extraído por parte de la paraestatal Pemex en Cactus, en el municipio de Reforma Chiapas, o bien eh, quiénes son los que pueden estar favorecidos, el estado de Coahuila por la minería, el estado de Chiapas por la cuestión del gas, y la otra parte es tenemos el la infraestructura suficiente para poder conducir todo el gas que se necesita, cuando de sabido es que ahora que se están proponiendo los proyectos de, en el caso, el estado de Yucatán, habla de dos plantas termoeléctricas convencionales o de uso combinado, de cualquiera que sea, pero porque ellos no tienen todavía el abasto suficiente de gas. Entonces, en este sentido, vamos a irnos para ver las reformas en qué condiciones en Estamos en este sentido. El, continuamos con el tema que previamente habíamos mencionado del eh, secretario de Hacienda, ¿sí? Rogelio Ramírez de la O, en donde recalcó que la iniciativa actualmente está en discusión en el Congreso y antes de cualquier cambio a la Constitución, debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, no hay de otra. Aquí los poderes son los poderes y en todo este caso, bueno, sin embargo, detalló que la propuesta se encamina a un nuevo sistema eléctrico que promueva el desarrollo ordenado del sector, que favorezca la seguridad, fiabilidad, continuidad y estabilidad del sistema en la provisión del servicio. Eh, adelante, vemos cómo reacciona. Entonces la iniciativa privada que pide al Congreso frenar la reforma, ¿sí? Agregó que México promueve la participación de la iniciativa privada en el sector energético en la voz de Carlos Salazar, a través de la Comisión Federal de Electricidad que compra electricidad a privados, pero también se ha detectado varios abusos. Sobre todo con la simulación de los esquemas de autoabasto que terminaron por parecer más negocios financieros. Eso detalló eh, Carlos eh, Salazar. Y vuelo, menciona allí que Rocío Nález García, titular de la Secretaría de Energía de la CNER, y Manuel Barre Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, no deben calificar de robos a la nación, a las actividades lícitas de los inversionistas, al defender la reforma eléctrica, dijo el consejero y con presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es Carlos Salazar. El organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín llamó que las voces que hoy participan en la discusión sobre la reforma constitucional en materia eléctrica aborden el tema con responsabilidad y apego a la, a la verdad. Señaló que las declaraciones de Nale García, hechas en la conferencia matutina del presidente Andel Andrés Manuel López Obrador, similares a dichas por el director general de la Comisión Federal de Electricidad en otras ocasiones, están guiadas por la ideología sino por la especialización técnica y el rigor que requiere un tema de la más alta prioridad. Esto es lo que eh, estaba mencionando y continuamos ahí con eh, Carlos Lomelín del Consejo Coordinador Empresarial, que destacó que para que la Comisión Federal de Electricidad le vaya bien, no se necesita que le vaya mal al sector privado, sino al contrario, para que las empresas privadas sean eficientes, no se necesita que la empresa estatal pierda. Esto no es un juego de suma cero. Así lo dijo. La Comisión Federal de Electricidad es hoy altamente rentable en la transmisión y distribución de energía, la cual es pagada por los privados, incluidas las familias mexicanas, apuntó. Señaló que toda la generación eléctrica en México paga algunas de las 20 tarifas de transmisión. Definidas por las reguladoras nacionales. Esto es eh, los otros organismos que regulan la, la misma energía eléctrica. Y de allí vamos a ver el tema de aquí en la Ciudad de México. La reforma eléctrica se discute en México. Puede inhibir la inversión privada al aumentar la incertidumbre sobre las políticas de gobierno. Así lo consideró Chita Gopinath, directora del departamento de estudios del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Hemos visto un retroceso en las reformas energéticas desde hace un par de años y eso ciertamente incrementa la incertidumbre y pueden inhibir las inversiones privadas en el sector, dijo en conferencia de prensa Agregó que cualquier reforma en el sector energético debería enfocarse en que su provisión se pueda hacer de manera eficiente, costeable y sostenible al observar su efecto en el ambiente. Esto es algo que ella subraya. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una reforma que busca asegurar que la Comisión Federal de Electricidad genere 54% de la energía de la electricidad que se consume en el país y el resto quede en privados. Además, también se contempla que en el Estado queda la explotación del litio. México ya no se recupera a dos velocidades. Por otro lado, el FMI redujo su estimado del crecimiento para México en los pasos del de 6.3 al 6.2% para el 2021 y del 4.2 al 4% para el siguiente año. Pese a las reducciones, Copinac dijo que el país ya no se está recuperando a dos velocidades, como en la primera mitad del año, cuando el crecimiento se concentró en las exportaciones y en el sector manufacturero. Ahora también se ven mejores resultados en los servicios. Quiere decir que hace una balanza allí en donde... Unas cosas se mejoran, pero otras se reducen porque ya no hubieron tantas exportaciones o las manufacturas, que es algo que también México quiere buscar la manera de implementar tecnologías que le permitan una mayor libertad de acción y no ser de un país maquilero o armador de coches. Tenemos que contribuir con nuestra propia tecnología, construir los carros que ya se están dando algunas construcciones y montaje de carros en México. Esto también puede ser propio. Ahora, Vámonos a un análisis de la energía eléctrica. En la generación, allí aparece en, en el recuadro que se presenta, la generación de energía eléctrica en México es eh, el parque eléctrico mexicano hasta diciembre del 2011, estos son los datos que pudimos obtener los más cercanos, en los hidrocarburos, esto es con las termoeléctricas, el 43.77% son los que producen la energía. En hidráulica, que es lo que mucho hemos reclamado siempre la participación de Chiapas en la producción de la energía hidráulica, eh, la termo la hidroeléctrica, perdón, el 12.84%. Y los productores independientes que contribuyen con un 31.24%. Las eólicas, si observamos que tenemos un parque enorme en la zona de la ventosa en Oaxaca, es apenas el 0.04% en esa época. En la nuclear, 3.58%. En el carbón, 6.23%. Y en geotermia, que es la parte en la que contribuye mucho el, en el estado de Sonora a través de los sistemas geotérmicos, el 2.3%. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bien, vamos también a darle el tema, dice, en las. Eh, cuestiones de la producción de la energía, ¿sí? está el de las energías renovables, que tenemos que hacer un paréntesis en este caso, las energías renovables son la generación hidroeléctrica que en el 2020 continúa representando el mayor porcentaje de las energías renovables, con el 42.4%. Segu seguida de la energía eólica, eh, que es la de eólicas a través de los generadores, con el 28.4%, la fotovoltaica con el 20% y la geotérmica con el 7.1%. Finalmente, la generación a partir de la bioenergía, la cual representó el 1.3% de la generación. La Comisión Federal de Electricidad proyectó una inversión de 168 mil millones de pesos hasta el 2021 para incrementar en 14% su capacidad de generación respecto al cierre en el 2016. De acuerdo con su plan de negocios del 2017-2021, mediante esta estrategia que incluye el incremento de 8 gigawatts, de capacidad de generación eléctrica busca optimizar el parque de generación, la operación eficiente de las centrales, así como la modernización y mantenimiento de las plantas rentables, lo cual busca atraer capital privado en esta actividad. En este sentido, la empresa productiva del Estado estimó una inversión para las líneas de transmisión de 40 mil millones de pesos en el mismo periodo, de los cuales 27 mil millones de pesos corresponden a inversiones en curso. Los restantes se enfocarán principalmente en expandir y modernizar la red nacional de transmisión, así como mejorar los niveles de eficiencia en operación y mantenimiento. Por último, la Comisión Federal informó que en lo que se refiere a las líneas de distribución de baja tensión, que es la energía que llega a los hogares, comercios y oficinas, se contempla una inversión de, total de 48 mil millones de pesos, que es planeados principalmente para crecer, modernizar y desarrollar una red eh, inteligente, reducir las pérdidas técnicas y robo de energía, así como maximizar la eficiencia en la operación del mantenimiento y los servicios comerciales. En el documento la empresa eléctrica reconoció como riesgos la entrada de nuevos participantes en el segmento de grandes consumidores o suministros calificando así como el pasivo laboral, pese al acuerdo firmado con el sindicato en mayo del 2016. Comentarios de la fuente de abastecimiento del carbón y gas para las termoeléctricas y pues Rubén Moreira que es el gobernador de Coahuila es parte de la comisión y de los que están en favor de que se pueda hacer esta reforma eléctrica y Napoleón Gómez Urrutia que es el líder de los mineros, ahí podemos observar que finalmente esto es algo para la reflexión de todos y pues volvemos al tema el Consejo es una parte de lo que tenemos que hacer y estemos unidos mexicanos. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, este fue el tema. Esperamos sus comentarios y de lo que hemos abordado en la cuestión de esta reforma, la energética y la ley eléctrica que quiere hacerse ahora a través del Congreso, una aprobación. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo programa con ustedes. Hasta luego.